En la provincia de Teruel, entre las localidades de Luco de Giloca y Calamocha, Jesús comprueba si ha quedado atrapado algún bisón americano. Bueno, estamos aquí en la desembocadura de los ríos Giloca y Pancrudo. Esta es una plataforma para la captura del bisón americano. Pero, ¿y quién es el bisón americano? El bisón americano es una especie que está considerada una especie exótica invasora. ¿Vale? Las especies exóticas invasoras en general generan muchos problemas a los ecosistemas y también problemas económicos. Y la administración tiene la responsabilidad de hacer un control, una gestión y una posible erradicación de esta especie. ¿Y por qué se le pone tanto empeño en capturarlo? El bisón americano es la principal causa de declive de una especie que tenemos presente en Aragón y que es el bisón europeo. El bisón europeo está declarado en situación crítica. La declaración en situación crítica es un paso más allá de la de en peligro de extinción y significa que tiene una probabilidad muy alta de desaparecer en un periodo de tiempo corto. Así que si ven una plataforma como esta en el río, lo primero que vemos en la plataforma es una etiqueta del Gobierno de Aragón donde nos dice que esto es precisamente eso, una herramienta que hemos puesto desde el Gobierno de Aragón. No la toquen porque esto es una herramienta fundamental. Las plataformas se colocan a un kilómetro de distancia una de otras y tienen que cubrir toda una cuenca interna. Y es que este método se divide en dos fases. Una es el seguimiento, en el que en esta plataforma se coloca lo que nosotros denominamos un huellero. Una pequeña bandeja de plástico, no tiene más, con una importante cantidad de espuma y barro, que está formado por arcilla y arena. De forma que si cualquier animal pone una huella, la detectamos. Cuando detectamos huellas de bisón americano, se colocan jaulas en la plataforma que tiene huella y en la de delante y en la de detrás. Cuando entra un animal, se le captura. Con esta pequeña herramienta que tengo aquí, lo que haría es, si hubiera un animal, como ocurrió el miércoles pasado, donde capturamos aquí mismo un bisón americano, lo sacaríamos fuera y nos lo llevaríamos de aquí. Si fuera cualquier otro animal, una garduña, una jineta, lo que haríamos es soltarlo inmediatamente. Y parece que está siendo un método efectivo. Desde septiembre hemos capturado dos bisones americanos, que desde luego no son las cantidades tan importantes de 14, 16 ejemplares, como se capturaban al principio de colocar primero las jaulas y luego las plataformas flotantes. Así que vamos a dejar todo como estaba. La volveríamos a colocar esperando que venga un bisón americano y marque sus huellas.